¿Empezamos? ¿Le damos? Vale. Bueno, pues nada, en principio sí que queríamos comenzar, ya que acabamos esta primera semana de conversaciones. Bueno, desde Podemos queríamos en principio agradecer al personal de las Cortes, que nos está facilitando mucho las cosas para desarrollar estas conversaciones, tanto a la gente al personal de prensa, como a todo el personal de la Cámara de Informática, etcétera, que están facilitando muchas de estas cosas. También agradecer a la gente de prensa que está viniendo y que, bueno, en el objetivo de hacer transparentes estas conversaciones y de que lleguen a la ciudadanía, pues tienen un papel fundamental, y también agradecerles el papel que están haciendo. Y bueno, como el objeto de la sesión de hoy era básicamente hablar del tema de la composición de la mesa de las Cortes, os comentamos unos criterios básicos que nosotros consideramos que deberían abordarse en este tema. El primero es el que hemos repetido ya en anteriores sesiones, y es que consideramos que esta negociación es independiente y por eso lo hacemos en una sesión diferente de la de investidura. Evidentemente estamos en una misma sintonía para lograr un compromiso de investidura, pero son dos cuestiones diferenciadas y no implica una a la otra, ¿no? No están directamente, no tienen por qué llevar el mismo sentido, aunque evidentemente todo va en una misma línea, pero son decisiones independientes. El principal criterio que barajamos es que la composición de la mesa debe reflejar el resultado de las urnas del pasado 24 de mayo, es decir, que se recoja en la composición de la mesa la mayoría de cambio que se ha dado en la Cámara, de cambio político. Otro criterio que consideramos que debe recoger esta composición de la mesa es que sea una mesa plural y que estamos desde Podemos abiertos a la presencia de las diferentes voces del cambio que hay en el cambio político que hay en la mesa, de un cambio progresista. O el cuarto criterio que consideramos importante es que los nombres que surjan, que evidentemente son criterio de cada formación política, pero creemos que en un momento de desafección política y de exigencia por parte de la ciudadanía de transparencia, pues tienen que ser nombres que claramente recojan estos criterios, ¿no? De transparencia, de una trayectoria pues intachable, etcétera, ¿no? Creemos que es una cuestión importante. Otro criterio que también consideramos que sería importante es que la composición de la mesa recoja el criterio de paridad, que recoja una perspectiva de género, y que en ese sentido sería interesante que la mesa recogiese en su composición en la medida que sea posible, porque es verdad que cada fuerza pues, tiene independencia y soberanía para proponer nombres, pero creo que sería un criterio interesante a valorar por todos. Otro criterio que también no es estrictamente de la composición, pero que sí que ad futurum sería una cuestión importante, es que la mesa tenga desde su primer momento pues ciertos criterios de transparencia en su gestión, de apertura a la ciudadanía, de total transparencia y austeridad en el gasto de la Cámara. Y sobre todo pues con la vista puesta también en la futura reforma del reglamento de las Cortes de Aragón, que creemos que es una de las cuestiones que se han de abordar de forma prioritaria en la próxima legislatura, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos criterios, desde Podemos nuestra posición básicamente es que una posición básicamente de objetividad, es decir, que nuestra presencia en la mesa debe responder, no entramos en criterios de negociación política en base a otras fórmulas, sino básicamente la objetividad, que recoja el resultado de las urnas sobre estos ejes del cambio, que consideramos, como hemos dicho al principio, que deben ser el que recoja la composición general, el resultado de mayorías y minorías, y que sea, en ese sentido, en una proporción ajustada, tanto desde el punto de vista, en nuestro caso, de escaños como de votos, que es un 20%, algo más de un 20%. Entonces, consideramos que nuestra presencia en la mesa, en base a ese único criterio, debería ser el de la vicepresidencia primera, y creemos que es, bueno, es una cuestión ajustada a esa presencia social que nos han dado la ciudadanía, y el resto de la composición, pues nuestro criterio básico sería el que hemos expuesto en los anteriores puntos, ¿no? Esa sería nuestra posición. Creemos que es bastante ajustada a ese criterio de objetividad. Creemos que no debería ser más y tampoco debería ser menos, ¿no? Esa es nuestra posición. Muy bien. Nosotros también queremos hacer extensiva el agradecimiento a los servicios de la Cámara, y os quiero decir que habíamos valorado también si íbamos a trabajar el fin de semana, como planteamos el sábado y domingo, que sepa todo el mundo que los funcionarios de la Casa habían accedido también a cubrir las sesiones de trabajo en el fin de semana.
Bueno, pues coincidimos entonces también en el tema de la composición de la Cámara, porque el Parlamento sí que es verdad que es un elemento fundamental para darle un giro importantísimo a la política con los nuevos aires que la sociedad ha demandado. Y por tanto, la dirección del Parlamento que está en la mesa de las Cortes es fundamental su composición para que lidere un cambio que en práctica tiene que ser a través del reglamento de las Cortes, que es una asignatura perdida o que en la pasada legislatura el grueso de la derecha impidió que se pudiera reformar al final. Entonces, dado que en esta legislatura, hay una mayoría de izquierdas, pues es posible que el reglamento de las Cortes se pueda hacer una modificación en profundidad y, por tanto, la mesa de las Cortes debería estar también liderada por la mayoría de la izquierda que hay. En cuanto a los criterios que habéis dicho, el tema de la paridad, nosotros también somos partidarios de la paridad. En el tema ejecutivo, nuestro secretario general ha anunciado también que si conforma un gobierno va a ser paritario y, por tanto, en la mesa de las Cortes, que sea paritario, fenomenal. Lo único que no depende exclusivamente depende de otros grupos parlamentarios también, el que sea así, y bueno, habría que ver cómo lo podemos hacer. No debemos olvidar tampoco que para llegar a una mayoría en la mesa de izquierdas debemos contar con otros grupos parlamentarios. Debemos contar también con otras fuerzas parlamentarias para que en el caso de que hubiera un acuerdo por el otro lado, por decirlo de alguna manera, pudieran salir la mayoría de izquierdas, tenemos que contar con al menos algún otro grupo parlamentario. Deberíamos contar con ellos y hablar qué opinan, ¿no? En principio, estos grupos a priori no han dicho que son proclives también a que haya una mayoría de izquierdas en la mesa de las Cortes, y ellos no pretenden participar directamente en la composición de la misma, con lo que para que sea mayoría de izquierdas, en principio, tendríamos que llegar a un acuerdo entre vosotros y nosotros en ese aspecto. Habéis hablado también que los miembros de esa mesa tengan un determinado currículum, digamos, de transparencia y de honorabilidad, o no sé cómo lo has dicho. Perfecto. Todos los diputados, los 18 diputados que conforman el Grupo Parlamentario Socialista son personas muy profesionales, de reconocido prestigio, gente nueva, en eso no hay ningún problema. Y lo único, ha dicho que os interesaría la vicepresidencia primera. Nosotros en principio no habíamos pensado en ningún puesto en concreto, estábamos abiertos a cualquier posibilidad. Para nosotros lo importante, ya te digo, es lograr el tema de la mayoría de izquierdas en la mesa. Y por eso no hay ningún problema. El tema de la austeridad, como bien sabes, en la mesa se encarga del funcionamiento interno de la casa, pero luego a partir de la Junta de Portavoces determinadas cuestiones afectan al resto de grupos parlamentarios, ¿vale? Con lo que en principio vuestra propuesta la asumimos perfectamente, a expensas de concretar el tema de las tres votaciones que son para elegir los 5 miembros de la mesa. Bueno, simplemente una cuestión de detalle, en coherencia un poco con este criterio de objetividad en función del resultado electoral, también lo hemos desligado y no lo hemos planteado por eso en ningún momento el tema de la cuestión de los senadores autonómicos, de designación autonómica, que es un tema que nosotros no pretendemos entrar, aunque sí que quería recordar que en su momento se hizo una reforma legal para que fuese un diputado, en concreto el diputado Moore, en una legislatura, y se tramitó de forma muy urgente en verano y se tramitó una reforma legal por lectura única que en un mes, de una sesión a otra, se pudo hacer esa reforma anunciada. También un poco porque el tema de los plazos legales y las reformas urgentes ha coleado durante toda la semana, y en este caso de los senadores autonómicos se pudo hacer todo muy rápido en un verano para solventar el tema, ¿no? Pero bueno, que es un tema en el que nosotros no entramos porque lo estamos haciendo ajustado a unos criterios básicamente de peso electoral y con los criterios anteriores. Entonces, bueno, no sé si sentado ya este criterio habría que concretar de alguna forma más la mecánica de cara a la elección de la mesa, no lo sé. Vamos a ver, entonces, en principio no querríais la presencia del Parlamento, no tendríais interés en liderarla del Parlamento, ¿no?
No, entiendo, nosotros entendemos que en ese sentido asumimos que la presencia que tenemos en el Parlamento correspondería con la posición que hemos comentado que ocuparíamos en la mesa. Vale, pues entonces lo que tendríamos que hacer en esa primera votación, lógicamente, es lograr el concurso de las otras fuerzas de la izquierda, porque 32, nosotros sumamos 32 votos y el otro bloque, si se pusiera de acuerdo, suman 32 también, con lo que precisaríamos al menos un voto más, pero bueno, si se puede conseguir los tres votos de Junta Izquierda Unida, pues mucho mejor, ¿no? Entonces hay que ponernos en contacto con ellos, hacerle una propuesta de que vamos a hacer este planteamiento de que la presidencia, dado que estéis de acuerdo con que seamos nosotros quien hagamos la propuesta, la tengamos. Bueno, entendemos que vosotros hacéis la propuesta de que aceptáis la presidencia. Sí, sí. Y luego, o sea, me refiero a que no es una propuesta, lógicamente es vuestra esa propuesta. Luego, en el caso del tema de las vicepresidencias, hay que hacer lo mismo. En este caso, sería de vuestra formación política. Contaríamos igualmente con el apoyo de Junta Izquierda Unida para que, como ahí se hace una votación y se elige a los dos vicepresidentes de golpe, pues el más votado es vicepresidente primero y el siguiente es el vicepresidente segundo. Sí, en todo caso entiendo que, bueno, tal como también se comentó, que cada fuerza está teniendo sus contactos de forma independiente con el resto de fuerzas políticas, esta cuestión también sería llevaría la misma dinámica. Vale. O sea, y que, por último, la última votación, que es para los secretarios, pues exactamente igual, ¿no? Sí. Haríamos una propuesta nuestra y pues perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, pues entendido que bueno, que esto sí que se refleja a los temas de transparencia, de tal, que además estamos absolutamente de acuerdo, y lógicamente el conocer los nombres con anterioridad, simplemente porque, pero ya eso es un tema más fuera de esto, incluso simplemente por conocerlos anteriormente, porque hay que votarlos lógicamente sabiendo todos claro, quién son, ¿no? Pero bueno, sí, también pero, como eso requiere un proceso interno de cada fuerza. Sí. Vale, pues por vale. Vale, pues no hay nada más, ya está solucionado, ¿no? Vale.